delante un año complejo, ¿verdad, Pedro? Sí, evidentemente, luego de un año que no fue demasiado bueno para todos los argentinos, ¿no es cierto? Mm. Vamos a llegar a una inflación cercana a los tres dígitos, en el cual los alimentos aumentaron. Cuando se conozcan los datos del INDEC de diciembre, vamos a estar por encima de los tres dígitos en el aumento de los alimentos. Donde hubo la aplicación de una quita de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, y donde, como ustedes señalaban recién, aquello que se va a ahorrar el Estado Nacional con la aplicación de la segmentación, se les ha condonado la deuda a las dos distribuidoras más grandes de la República Argentina, que debían 249 mil millones de pesos y ahora van a pagar solamente alrededor de 80 en 8 años, como ustedes bien lo señalaban, 8 años con una quita del 50% en la tasa de interés y 6 meses de gracia, con lo cual se sigue la misma actitud del gobierno anterior, del gobierno de Macri, donde también se le perdonaron la deuda que tenían las distribuidoras con CAMMESA, y es el Estado, o sea, somos todos los argentinos, los que vamos a soportar la condonación de la deuda. Mientras tanto, hay 3 millones de usuarios de gas natural que están en el nivel 1, que han perdido todos los beneficios de los subsidios, de los cuales aproximadamente 2.300.000 fueron incluidos compulsivamente por no haber presentado la declaración jurada que se obligó a todos los argentinos a cumplir entre el mes de julio y el mes de agosto. Y ahora, mañana, tenemos una nueva audiencia pública para tratar el aumento del gas en el aspecto de la distribución, en el transporte, y queda por aplicar un nuevo aumento de tarifa del gas que se va a dar cuando la Secretaría de Energía modifique los valores de lo que se llama el gas en boca de pozo, que está incluido en la factura y que plantea llevarlo a un nivel de $5.72 el millón de BTU, que equivaldría a una incorporación en el valor del metro cúbico que pagamos los usuarios de 44 pesos. Esta es la realidad. Tenemos por otra parte el tema del aumento de las prepagas, que se ha autorizado el anuncio, que ustedes también lo estaban señalando, de las telefónicas. Ahí Movistar está anunciando un aumento para este mes de enero del 23% a los usuarios con abono. Y bueno, evidentemente no son buenas noticias para los argentinos, precisamente en el primer mes del año, ¿no? Sí, y que un mes que ya arrancó con aumento del transporte en la ciudad de Buenos Aires, y está siempre esto que hemos hablado más de una vez con la gente de los inquilinos, de la de alquileres y los aumentos y esos contratos de alquiler que van un poco por fuera de la ley. Digo, claramente tenemos un comienzo de año en el cual lo que se ve por delante es aumento, aumento, aumento. Mañana, usted lo contó, estamos hablando con Pedro Bucetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores, se realiza esta audiencia. ¿El aumento en cuánto, o sea, en qué rango estaría este aumento del gas que se propone y que debería debatirse en la audiencia? Y por otro lado, ¿dónde se realiza la audiencia? Se realiza por Zoom. Ajá. Se han evitado las audiencias con presencia física, y ahora todas las audiencias se convocan mediante el instrumento de la comunicación digital, a través del Zoom. Y además, tenemos que decir también que convocar una audiencia para el 4 de enero es evidentemente una decisión que tiene como objetivo que haya muy pocos participantes. Recientemente, el 6 de diciembre, la Secretaría de Energía convocó a una audiencia para tratar la modificación de lo que hablábamos recién,
del valor del gas en Boca de Pozo, hubo solamente 12 participantes y el tiempo de exposición, que generalmente es de 10 minutos, fue de 5 minutos. Quiere decir que en menos de una hora la Secretaría de Energía cumplió un procedimiento administrativo que después no es tenido en cuenta, porque las audiencias públicas no son vinculantes. En muy pocas ocasiones, podríamos decir que en casi ninguna, las opiniones vertidas en las audiencias públicas son tenidas en cuenta por las autoridades que luego tienen que decidir, como en este caso, un aumento de tarifa. Bueno, para el día de mañana, de acuerdo a los datos que tenemos, somos 15 los inscriptos, cuando es un tema que va a influir en la vida cotidiana de 9 millones de usuarios de gas natural, de los cuales, como decíamos recién, más de 3 millones 400 mil han perdido el subsidio al estar en el nivel 1, muchos de ellos sin que tengan esos ingresos, que tienen que ser ingresos superiores a los 500 mil pesos mensuales del grupo familiar. Bueno, se han incorporado más de 2 millones al nivel 1 por no haber presentado la declaración jurada, y esos usuarios no se enteraron ni se van a enterar de que mañana hay una audiencia pública donde el aumento de las tarifas que se está proponiendo es de un 120% sobre los valores que pagaban hasta diciembre de 2022.